Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. ¿Tu nombre? Sofía. Sofía. ¿Cuántos años tienes? 9. ¿Hace cuánto que bailas? 4 meses. Vienes de Jalisco, ¿no? ¿Cómo te ha parecido esta parte de Colombia? Muy bien. Y cuéntanos algo más del lugar de donde tú vienes, ¿cómo es Jalisco? ¿Qué costumbres o qué parecidos, qué diferencias tienen con Duitama y con Paipa, que son las ciudades donde han estado ustedes estos días? Bueno, el tequila. ¿Y qué más nos quieres contar de Jalisco y de tu grupo? Ella nos está contando que estaba bailando hace 5 años, o desde los 5 años, y desde los 5 años baila. Bueno, y háblanos un poco del grupo, cómo les ha parecido este viaje por Colombia y pues de pronto lo que más les ha llamado la atención. Está hermoso la ciudad. Bueno, mira, así se aplaude en Paipa, esta linda, bella y hermosa mexicana. Sofía, muchas gracias. Ahorita regresamos con ella y con los demás integrantes de la agrupación, que nos tiene más sorpresas. Maestra Felisa, que viene enseguida. Vamos a regresar a Casanare, creo. Mire, mucha atención. No les cuento nada. Bienvenido a Casanare, madre naturaleza. Bueno, esta presentación muy especial se trae ahora el departamento de Casanare. Yo vine subiendo. Todos los grupos que se han presentado, todos los grupos infantiles que se han presentado a esta altura del festival, pues tienen la particularidad del cambio de altura y el cambio de algunas costumbres del lugar original de donde viene, pero particularmente el tema de la altura no deja de afectarlas. Ya nos contamos.